Dios les bendiga, amigos. Buenas tardes. Yo aquí con una mascarilla. No se espanten, no se espanten. Nos estamos poniendo bellos para irnos a la iglesia. Pues hoy es sábado, ya son como las 5 de la tarde. Me puse esta mascarilla. Y ahorita me voy a ir a bañar con mi bebé. Ya para arreglarnos, empezarnos a arreglar para irnos a la iglesia. El día de hoy es día de alabar y bendecir el nombre de Dios. Es tiempo para adorar a Dios. Así que pues acompáñenme en este video. A ver, les voy a grabar el servicio. Tal vez la música no por el copyright, pero la predicación les voy a grabar un cachito, ¿ok? Pues vamos, para que vean qué hacemos el sábado por la tarde. Ahorita pues estoy aquí descansando un ratito. Y pues continuamos. Espero les guste el video. Quiero copiar eso que hacen. Espérame. Bueno, amigos, aquí está nuestro outfit. Esa es unas mallitas que me compré en Navidad. Voy a poner con esta blusa y este suétercito. A mi nena le voy a poner esta. Es un pants completo de unicornios y es color gris. Y esta playerita rosa. Bueno, pues le llevo pants porque está frío. Y bueno, no les dije, ¿verdad?, que es tarde porque nosotros el servicio lo tenemos a las 7 de la noche. Así que, pues, vamos a comenzar a ponernos bellos. ¿Qué creen, amigos? Que la blusa me quedó muy grande. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, de por sí estoy gorda, pero creo que con esta blusa me veo más gorda. Miren las mangas. Voy a ver qué otra cosa me pongo porque está muy grande. Creo que esta blusa se ve mejor. Me voy a poner esos botincitos. Son así. Así que hay que apurarnos. Creo que con este saquito se ve bien. Es que voy a poner un suétercito rosa. Pero pues ya no quedármela esa rosita. No sé si van a ser muchos colores. Porque esta es azul. Tal vez no alcanza a verse bien, pero es azul. Y tiene florecitas de colores. Y el pantalón es negro y las botas negras. Digo, tal vez se vería mejor con este blazer o saco negro. Es así cortito. Yo creo que me voy a ir así a ver qué me dicen mis hijos ahorita. Estaba probándome el suéter rosita y creo que sí le combina, amigos. Mira. Mire. Pues como la blusa a lo mejor sí es azul, pero trae esas flores, tiene rosita. Y más o menos es el tono de este rosita del suéter. Y creo que sí se ve mejor este que el saco. A ver cuál me decido. Por si fuese poco, me daño yo mismo y no me doy cuenta que también daño también a los de mi familia. Porque era lo que estaba pasando, estaban los sepulcros. Él se dañaba, pero su familia escuchaba que su esposo, su papá se estaba dañando, estaba grave en el panteón tirado y la familia se dolía, hermanos, por él. Porque cuando el papá en un de la familia, toda la familia sufre. Toda la familia sufre. No se daba cuenta que se estaba hiriendo a sí mismo. Y muchas veces es lo que pasa con nosotros. No nos damos cuenta. Dice la palabra que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. El príncipe de este mundo nos ha cegado el entendimiento. Y estamos mirando, pero no miramos. Porque no estoy mirando la condición en que yo me encuentro. Bueno, amigos, ya salimos de la iglesia. Ya vamos para la casa. Aquí viene toda la banda. Nada más que está bien oscuro aquí. Hola. Sí se vio tu mano ahí. Nada más de ver los lentes de Samuel. Hola. Mami, estamos. Hola. Mami, ok, vámonos estamos. Porque una hermana de aquí de la iglesia vendió tamales. Mami. Y compramos para cenar, así que vámonos. Mami. Porque hace frío, está lloviendo y hay que ir al baño. Hola. Ok, vámonos. Vengas a comer. Bueno, amigos, estos son los tamalitos que compramos. No, chato, no es para ti.
chato viene bien con él pensando que son para él, pero no. Bueno, amigos, pues regularmente después de cenar pues nos vemos una movie o una serie y pues ahí compartimos como familia un rato con mi esposo y ya luego nos vamos a dormir. Que les bendiga, amigos, ya es otro día, es día domingo, son como las 2 de la tarde. Pues como ayer no hice cena, vieron que comimos tamales. Bueno, cenamos tamales, no hice nada de comer, entonces mi hija no tenía comida, no había qué para que se trajera de lonche a su trabajo. Trabaja sus casi 8 horas, ¿no? Trabaja sus 8 horas, ¿no? Trabaja sus 8 horas los sábados y los domingos, cada día trabaja sus 8 horas. Entonces, pues vine a dejarle de comer. Como pueden ver, está bien lluvioso el día, hace frío, pero andaba yo apurada y me salí sin suéter. Y aquí está, ¿quieres que te saque? Está contenta porque le traje comida calientita ahorita. Porque le dije, pues ahorita vete a trabajar, ya la traje al trabajo. Le dije, no, pues te llevo al Burger King. Ahorita que vaya a tu hora de lunch, te llevo al Burger King. Pero mejor pues me apuré a hacer la comida y mejor le traje comida calientita más Pues es un espagueti y una salchicha, sé que no es muy saludable, pues, pero está mejor que el Burger King, ¿verdad? Pues bueno, amigos, hasta aquí les dejo el video. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Acuérdense, denle like, compartan, suscríbanse si no están suscritos. Espero les gusten los videos. Y pues, bye bye.